esta película de Fuga de Reina, no sé si ustedes ya la vieron, ¿no? está divertida, es palomera, pero divertida. Y ahí Alejandra Ambrosi hace un papel de una mujer, pues, muy de su familia, muy, muy modosa, así tipo su servidora, ¿no? Hagan de cuenta. Ay, entonces, ella en esta película hace una muy buena amistad con Martita Higareda y le preguntan sobre esta relación que ella va para boda de Marta con Lewis, que este chavo, miren, es escritor, exjugador de fútbol, atleta, hace podcast. Bueno, apenitas para Martita. Es amigo de Arno. Hay compañeros de profesión que poco a poco se van convirtiendo en familia. Y este es el caso de Alejandra Ambrosi y Marta Higareda, quienes después de filmar una película han consolidado su amistad y celebran la felicidad de la otra. Por ejemplo, la próxima boda de Marta. Me encantaría volver a trabajar con Marta. La verdad es que hicimos una muy buena mancuerna. Nos queremos mucho. Yo la admiro muchísimo. Conocí a un ser... O sea, maravilloso, ¿no? O sea, me imaginaba que Marta era alguien encantadora porque, pues, se ve que es un ser muy carismático, pero ya poder conocerla, trabajar con ella, intercambiar experiencias, vida, consejos de mujeres, de todo. Entonces, no tenemos nada planeado específicamente, pero estoy segura que nuestra historia no termina con Fuga de Reinas. O sea, y además, pues, no, ella y yo estamos en contacto continuamente, o sea, la quiero muchísimo y estoy muy contenta por ella también y por su futura boda y por su compromiso. Conozco a Luis, es maravilloso, entonces me parece que está increíble que se haya dado, ¿no?, esta sincronía de mi propia historia de amor y la suya también, que ha pasado como por todo un viaje para llegar a donde está ahora. Pues qué padre, qué bueno que está tan contenta por su amiga. Ajá. Que aparte es un éxito esta muchacha Marta Higareda, ¿eh? Sí, y recuerden cómo le pidió matrimonio el novio en público. Estaba en una obra de teatro, no sé en cuál, no sé en dónde, pero sí recuerdo que él se para así en el escenario. Es que sí. Él da conferencias. Él es conferencista, él es de hecho ex deportista también, tiene mucho dinero, ha invertido y ha hecho cosas. Sí. Y entonces, pues ya ahí fue cuando fue todo el numerito. Y ella, ¡ah! Sí, en la conferencia que él estaba, sí, recuerden que él mandó a llamar al papá de Marta, que incluso antes de pedirle matrimonio a Marta, le pidió la mano al señor y trató de convencerlo. Y ya una vez teniendo la bendición y la aceptación, dijo, bueno, ahora me la juego. Y mandó a llamar a los papás de Marta, los sembró por el público y después ya subió a Tuvo la venia Marta, y luego ya. Exactamente. Así.